Bona tarda a tothom. Bé, com sabeu, aquesta és la conferència inaugural de la Societat Catalana de Biologia. Benvinguts a tots. I avui tenim, per aquesta conferència de l'any 2013, invitat el doctor Francisco Warner, a qui agraïm moltíssim la seva presència i la contribució que ens farà amb una xerrada que extraordinàriament interessant, i ho demostra l'assistència del públic, que comentàvem que tenim de tot aquí. Tenim metges, tenim biòlegs, tenim gent de plantes, gent d'animals, gent de microorganismes. Per tant, diguem-ne, ens espera una gran conferència. El doctor Francisco Warner és cap de secció del Servei d'Aparell Digestiu de la Vall d'Hebron. Ell va formar-se com a llicenciat en Medicina i Cirurgia a la Universitat de Barcelona, és especialista en malalties de l'aparell digestiu i és doctor en Medicina, per això, per la Universitat de Navarra. I llavors també va estar fora de l'estranger com a Research Fellow en la unitat de fetge del King's College de Londres amb el doctor Roger Williams, i també va ser Research Fellow en el grup de recerca en prostaglandines del Wellcome Research Laboratories, a Kent, amb la supervisió llavors allà del doctor Salvador Moncada, que ja us sonarà. Les seves activitats professionals, ara és cap de secció, com hem dit, de la Vall d'Hebron, és director d'un laboratori d'investigació experimental en aparell digestiu de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron, membre del comitè científic d'aquest institut de recerca, que sabeu, un dels més importants de Catalunya en l'àmbit biomèdic. És també membre del CIBER, d'enfermetats hepàtiques i digestives. És membre de la junta directiva de la International Scientific Association of Probiotics and Prebiotics. President de la junta directiva de la Societat Espanyola també de Prebiòtics i Probiòtics. I membre també del comitè que fa les guidelines de l'Organització Mundial de Gastroenterologia. Finalment, també és membre de l'Steering Committee de l'International Human Microbiome Consortium. Sabeu que en aquest aspecte és el que recentment la premsa se n'ha fet ressò, i a part d'això és, com a científic important, autor o coautor de 249 publicacions científiques, té un índex H de 42, i en l'àrea aquesta, l'àrea inflamatòria intestinal, immunitat intestinal i microbiota. Bé, per tant, moltes gràcies una altra vegada, doctor Warner, i té la paraula. Moltíssimes gràcies per la invitació, que per a mi és un honor participar en aquesta sessió inaugural. Jo parlo amb més soltura en castellà, o sigui que amb el permís de vosaltres faré aquesta presentació en castellà. I he fet dos secciones. Una secció que és un poc justificar cuál es el interés de conocer mejor la microbiota en biología, en ciencias biomédicas, y otra parte con datos recientes de lo que están consiguiendo, los datos que están aportando los estudios internacionales del microbioma humano. Y para empezar, aunque quizá aquí no se ve muy bien, desde la estratosfera se ven las bacterias. Estas son las islas Fiji, y debajo de las islas Fiji hay una gran crecida de plancton marino, que en su mayoría son cianobacterias, un tipo de bacterias. Sería como un color amarillento que se ve aquí. Es una foto que está en Wikipedia y que todo el mundo puede obtener. Lo interesante de estas bacterias es que hoy en día sabemos que producen el 50% del oxígeno atmosférico, y hoy en día estas bacterias captan el 20% del CO2. Y otro aspecto muy interesante de estas bacterias es que los vestigios más antiguos que tenemos de vida sobre la Tierra son cianobacterias. Estos son
pizarras bituminosas encontradas en Australia y en África, miradas al microscopio, donde se observan unas estructuras que aquí están dibujadas, estructuras microscópicas, que se parecen mucho a las cianobacterias que hoy conocemos, y además, analizando por cromatografía los productos que hay en estas pizarras bituminosas, se encuentran unos compuestos hidrocarbonados, estos esteranos y diesteranos, que son lo que sintetizan estas bacterias. Estas bacterias desarrollaron la capacidad de captar energía solar, almacenar esta energía solar en enlaces químicos y luego degradar esos enlaces químicos para recuperar esta energía. Estas cianobacterias son el inicio de los fenómenos respiratorios en los cloroplastos y también en los mamíferos. Quizá no son lo más antiguo de vida que hubo, pero realmente aparecen muy pronto en la historia de la Tierra. Si esta es la formación del sistema solar hace 4.500 millones de años, estos vestigios se datan en 3.500 millones de años. Las eucariotas aparecen muchísimo después, los animales más complejos, multicelulares, mucho después, y el hombre pues, al final de esto. Por lo tanto, esto ya hace pensar que no es que nos hemos contaminado con bacterias, sino nosotros hemos contaminado el planeta de las bacterias, y esto nos tiene que ayudar a entender un poco más. Yo soy médico y como médico sabemos poco de microbiología. Pensamos que las bacterias, por decirlo así, van a la guerra solas, invaden solas. Y los datos indican que no, que las bacterias son elementos vivos con pocos recursos genéticos, 500 a 4.000 genes solamente, codificadores de proteínas, y con un solo cromosoma, con genes móviles también, que por tanto para sobrevivir necesitan formar comunidades multiespecies, redes metabólicas. Lo que una bacteria hace sirve a otras bacterias de otra especie para continuar el proceso y a otras y a otras y a otras. Por lo tanto, con comunidades multiespecies al final, la comunidad es capaz de obtener energía metabólica de múltiples sustratos, sintetiza compuestos esenciales y se sabe adaptar a cambios ambientales. Tiene mucho más recursos que los animales o los vegetales con muchos recursos genéticos en el individuo. El individuo es más capaz de sobrevivir solo, tiene capacidad de sobrevivir solo, pero el individuo carece, curiosamente, de genes para sintetizar compuestos esenciales como son los aminoácidos o las vitaminas o para extraer energía de sustratos complejos como, por ejemplo, los vegetales. Esto se ha interpretado pensando que precisamente o quizá el eucariota ha perdido esos genes porque no los necesitaba. Porque desde un principio hemos aparecido en un mundo donde lleva bacterias, hemos vivido rodeados de bacterias. Desde un principio ha habido comunidades microbianas que han contribuido a la extracción de energía de sustratos indigeribles, los vegetales, las fibras complejas, y a la síntesis de vitaminas y de aminoácidos. Es decir, no tenemos estos recursos, quizá los tuvimos, pero al no utilizarlos, por eso no los hemos mantenido. En cualquier caso, en los años 50 y 60, y un poco también en el entorno, en parte en el entorno de los viajes espaciales en Estados Unidos, Watchman, que es un científico que trabajaba en Indiana y que trabajaba en el fondo con la hipótesis de que por qué tenemos que cargar con parásitos, probablemente se viviría mejor sin parásitos, sin bacterias, desarrolló sistemas de animales gene-free, animales que crecían, sobre todo fueron aves o murinos, ratones o ratas, que nacían por cesárea y que nunca estaban expuestos al mundo bacteriano. Y entonces observó que estos animales tenían un peso corporal menor, con vísceras más pequeñas, pero necesitaban comer más. Es decir, que comiendo más se desarrollaban menos. Cuando se les reintroducía una flora intestinal a estos animales, se observaba que recuperaban un crecimiento normal y un desarrollo normal, lo cual hacía entender que la presencia de bacterias es importante para la nutrición y el desarrollo corporal normal, para extraer energía de los alimentos, pero también efectos tróficos sobre el crecimiento del cuerpo.
Y lo mismo ocurría al estudiar el sistema inmune. Se observó que los animales gen-free tienen muy bajos niveles de inmunoglobulinas séricas, tienen los ganglios linfáticos pequeños, atróficos, y tienen un bajo número de linfocitos. Estos animales, cuando se les reintroducía las bacterias, desarrollaban un sistema inmunitario normal. Es decir, que la presencia de bacterias en los años 50-60 ya se vio que era importante para el desarrollo equilibrado y normal de un organismo. En el ser humano tenemos una parte del tubo digestivo que es el colon. Y el colon siempre nos hemos planteado por qué tenemos un metro y medio de un tubo que almacena basura. ¿Por qué? Porque el estómago digiere y el intestino delgado absorbe, y de hecho esto podría ir directamente a la calle. El ilion terminal podría estar empalmado con el exterior, no haría falta. En los libros de fisiología reconocemos que aquí se recupera líquido, pero hay otros modos, el riñón recupera líquido, no parece. Pensamos que en el ser humano el colon es el órgano para alojar gramos de bacterias que, sobre todo en la parte proximal, degradan las fibras vegetales y los carbohidratos complejos de los vegetales y, por tanto, se producen aquí ácidos grasos de cadena corta, que ahora estamos aprendiendo mucho, que no son solamente una recuperación de energía, sino muchos de ellos son los que tienen efectos tróficos. Por ejemplo, el butirato se consume mucho en las células epiteliales, pero hace que las células epiteliales segreguen productos que tienen efectos circulantes, ya saldrán algunos datos después. Aquí se sintetiza vitamina B12, aquí se observa la vitamina B12, aquí se sintetizan aminoácidos. Hay estudios hechos en Alemania donde dan nitrógeno marcado en compuestos no absorbibles, y ese nitrógeno aparece en sangre formando parte de aminoácidos esenciales. Por tanto, no lo ha podido hacer el hígado, que no tiene los recursos para hacerlo, lo ha tenido que hacer la flora intestinal, así que probablemente aquí también, y se calcula que son gramos de aminoácidos esenciales. Y otro aspecto interesante es que esta actividad depende de la cantidad de fibra vegetal no absorbida que comemos. Y cuando se agota esa fibra vegetal, empieza una actividad proteolítica que no depende de la dieta, sino depende de la descamación de células epiteliales, sobre todo. O sea, las proteínas que hay en el colon y la actividad proteolítica es endógena. Por tanto, lo que modula la actividad sería la cantidad de fibras que comemos. Y el tema está en que la proteólisis es lo que genera compuestos con actividad genotóxica y, por tanto, compuestos que tienen efectos dañinos sobre el núcleo de estas células. Por eso pensamos que los pólipos y los cánceres de colon son más frecuentes aquí. La actividad proteolítica es la que genera también olores diferentes, malos olores. Es decir, que entender este órgano lo estamos entendiendo más en estos últimos años y lo estamos entendiendo a la vez que empezamos a descubrir las poblaciones que viven ahí. El sistema inmune. Yo hubiera pensado siempre que el sistema inmune se desarrolla por las infecciones que tenemos y por las vacunas que nos dan. Sin embargo, ahora nos hemos dado cuenta que toda la mucosa intestinal y toda la superficie del sistema inmune, y especialmente el colon, está poblado de unos folículos linfoides que están debajo de unos epitelios especiales, un epitelio muy permeable para antígenos. Estos folículos linfoides tienen linfocitos naïf, y es donde nuestro cuerpo adquiere información del mundo exterior, información inmunológica. Las sustancias que transitan por la luz intestinal van dando información a estos linfocitos, y tanto en el ilion distal como en estos 60.000 folículos linfoides se va obteniendo esta información. Esta información, además, en las últimas décadas nos hemos enterado de que la decisión de cómo madura el sistema inmune depende mucho de cómo las células presentadoras de antígeno reconocen los antígenos que transitan por la luz intestinal,
por unos receptores innatos, receptores muy antiguos en la evolución, fueron descubiertos en las moscas. O sea que tenemos en los eucariotas o en los animales complejos un sistema de reconocer las bacterias porque ya nacimos, que está muy conservado. Y según este modo en cómo se reconoce el antígeno, se informa al linfocito naïf bien para que dé una respuesta inmunológica inflamatoria, pero que rechaza al antígeno externo, que son las TH1, las TH17 o las TH2, que es humoral, o, que es muy importante, dé una respuesta de tolerancia, una tolerancia activa con células T reguladoras. Estas células T reguladoras, que hemos conocido en las últimas décadas, solamente un 5% son constitutivas, son tímicas, el 95% son inducidas, y son inducidas sobre todo en estos folículos linfoides. Estos folículos linfoides están en las vías respiratorias altas, las amígdalas están llenas de estos folículos linfoides, y sobre todo en el tubo digestivo. Y esto es extraordinariamente importante para sobrevivir en un mundo en que el sistema inmune tiene que saber cuándo tiene que responder a una agresión y cuándo tiene que tolerar. Porque si el sistema inmune, por ejemplo, el sistema inmune cuando descargan en Barcelona, en el puerto de Barcelona, soja y hay partículas de soja en el aire, el sistema inmune se activa, aparecen unas crisis de asma sin que hubiera ningún atacante. No, la soja no estaba atacando a este individuo, pero en algún momento, en vez de producirse células T reguladoras en contacto con la soja, las vías respiratorias toman un error en el sistema inmune y los que ahora están siendo muy frecuentes en nuestra sociedad. Y hay también otros efectos tróficos. Yo he puesto este ejemplo porque me parece que es interesante. Este es un experimento hecho en el Karolinska Institute en Estocolmo, en el que aquí se ve el recorrido que hace un ratón en una jaula. En esta jaula, este es un ratón species pathogen free, un ratón que tiene una flora normal sin patógenos. Y este ratón, los 10 primeros minutos, recorre toda la jaula. Los puntos azules es donde se para. En los 30-40 minutos ya lo recorre menos y siempre se para en los extremos. La actitud o la conducta normal del ratón es ir por los extremos porque cuando cruza tiene riesgo de que un depredador le ataque. Y a los 50-60 minutos, que ya conoce todo muy bien, el ratón solamente está en los extremos. Un ratón germ-free se mueve muchísimo más los 10 primeros minutos, se sigue moviendo los 40 minutos y se sigue parando en el medio, también hay puntos azules, incluso 60 minutos después. Tiene una conducta hiperactiva y una conducta anormal con respecto a lo habitual en estos ratones. Y esto se asocia también a menor expresión del neural growth factor, el brain-derived neural factor, en los germ-free. Es decir, se asocia también a una maduración distinta del cerebro. Y aquí nos encontramos en una situación en que a distancia hay unas bacterias que hacen algo en la célula epitelial o a través de conductos nerviosos. No está claro porque se han hecho experimentos con vagotomía, sin vagotomía, y probablemente es múltiple, por múltiples vías, las bacterias que viven en el intestino están influyendo en la maduración del cerebro y en la conducta. Y otro ejemplo que es también muy interesante y me ha parecido conveniente, esto es una jaula de ratones que tiene dos campanas. En una campana hay un ratón y la otra campana está vacía. Y se pone aquí es que es el ratón test. Si el ratón test es curioso, pasa más rato alrededor de la campana donde hay un ratón. Y si no, pues pasa el mismo tiempo en los dos sitios. Y vemos aquí que el conventional ice, el que tiene una flora, que tiene una flora habitual, pasa más tiempo en la zona roja donde hay un ratón y menos tiempo donde está vacío. En cambio, el ratón germ-free, el hecho de que haya un ratón no le influye, pasa al mismo tiempo en los dos sitios. Y este experimento lo hacen también poniendo aquí un ratón que no conoce y aquí un ratón que ya conoce, un ratón que le es familiar, y el ratón en medio, y lo mismo, pasa más tiempo intentando conocer al nuevo y menos tiempo alrededor del familiar. En cambio, el germ-free le da absolutamente igual. Es decir que, por sistemas, esto es muy reciente, que todavía no sabemos por qué, el hecho de estar colonizados tiene un impacto en la mucosa intestinal, lo que sea, que hace que haya incluso actitudes sociales diferentes en el caso de los ratones.
Esto es especulativo, pero los que Nancy Moran, que es una bióloga norteamericana, ella de algún modo fue diciendo que, y creo que muchos biólogos, a lo mejor ustedes lo conocen mejor que yo, que cuando hay una simbiosis, lo normal es que la adaptación haga que se vaya reduciendo el genoma. O sea, pierdes los genes que no utilizas y por eso las mitocondrias o los cloroplastos tienen muy pocos genes que codifican proteínas porque ya están englobadas en una célula eucariota que les proporciona todo y necesitan solamente los genes que van a ser útiles en la simbiosis. Y ella ha estudiado sobre todo las bacterias que colonizan a insectos, concretamente es un tipo de moscas, que tienen pocos genes, 160, 180, 200 genes, y son bacterias que son simbiontes obligados, no pueden vivir fuera de la mosca. La mosca, cuando pone huevos, ya infecta los huevos con estas bacterias, porque estas bacterias no se van a recoger del ambiente. Y las bacterias asociadas normalmente al intestino animal son bacterias también con pequeña cantidad de genes, 1.000, 1.500. Y en cambio hay esas bacterias que tienen mucha más cantidad de genes que son las que... Alrededor de esto se pensó que probablemente los patógenos son, o los patógenos clásicos, y esto podría ser verdad, es especulativo, han sido simbiontes que han vivido con el ser humano durante miles de años que en un momento dado desarrollan una estrategia de invasividad y se convierten en un patógeno. Y estos son normalmente patógenos que tienen pocos genes codificadores de proteínas. Por ejemplo, el micoplasma, la clamidia, trachomatis, el treponema pallidum de la sífilis, el helicobacter pylori, el hemófilus, la neisseria de la meningitis, la fiebre de Malta, incluso el estreptococo neumonía. En cambio, la tuberculosis tiene, el micobacterio de la tuberculosis tiene ya muchos más genes. Entonces, se piensa que estos, en un momento dado, hacen esta estrategia, son una gran plaga para la humanidad, pero hemos desarrollado antibióticos, estas bacterias han desaparecido. No vemos una fiebre de Malta desde hace años, no vemos sífilis, no, estas han dejado de ser un problema para nosotros. Empiezan a ser un problema para nosotros o siguen siendo un problema para nosotros las bacterias que viven en el ambiente, que son, por ejemplo, los E. coli, los Clostridium. Los Clostridium tienen 3.000 o más genes. O sea, estamos asistiendo a un cambio de patología y la patología clásica infecciosa ha desaparecido y estamos apareciendo. Y, por tanto, esto es interesante, pero ¿qué hemos perdido junto con esto? Y esto es un poquito lo que ahora preocupa. No hemos sido selectivos para eliminar el treponema pallidum. Y entonces, un ejemplo interesante es el Helicobacter pylori, que es un patógeno, como se ha visto antes. El Helicobacter pylori es un patógeno que se adquiere en la infancia, en los primeros años de vida. Es un patógeno que tiene la capacidad de colonizar el estómago y de vivir en el estómago humano durante años, toda la vida. Espontáneamente no deja de ser un colonizador. Pero en un adulto tampoco se infecta. O sea, si una persona no está infectada en los primeros 4 o 5 años de vida, no se adquiere esta infección en la edad adulta. En la edad adulta da una gastritis pasajera, pero no coloniza. Y entonces, estudiando el genotipo del Helicobacter pylori y estudiando su genoma, vieron que hay un genotipo típico de África, que es este de color rojo, y otro africano, que es el azul. Y luego, parecidos a este azul, hay otros genotipos que son el verde y el gris, y este que aquí sería amarillo, es un amarillo, un verde y un gris. Bueno, entonces, analizando estos genotipos en poblaciones de distintas partes del mundo, se ve una cosa muy curiosa, que el genotipo amarillo, que es típico del sudeste de Asia, que es el que está en Japón, en China, está en los aborígenes de Australia, está en Filipinas, está en las poblaciones maoríes, es también el que está en los indígenas de tanto de Norteamérica como de Sudamérica. En cambio, la población blanca, tanto de Norteamérica como de Sudamérica, de América, de que es de origen europeo, tiene los genotipos verde y gris, los de procedencia europea. Y la población afroamericana, tanto en el norte como en el sur, tiene el genotipo azul. Lo cual indica que hemos estado colonizados con el Helicobacter pylori desde hace miles de años. Y si pensamos a lo mejor en que las migraciones primeras que salen de África hace 50.000 años, probablemente
salió el azul o salió el rojo y salieron estas cuatro. Y luego, es decir, que esto ha sido un colonizador que ha estado con la especie humana, con el Homo sapiens, miles de años. Y miren lo que está pasando en el último siglo. Pues que las personas que nacieron en 1915, 1925, estos son datos de Estados Unidos, un 60 o un 40% están colonizados por el Helicobacter pylori, pero en Estados Unidos los que han nacido después de 1995, tienen 10 años de edad al momento que son estudiados, solamente un 5% está colonizado por el Helicobacter pylori. Y algo parecido ocurre en Brasil, por otro ejemplo, que hay un 13% de niños y hay un 66% de adultos colonizados por el Helicobacter pylori. Esto lo podemos considerar una buena noticia. Recuerdo además es que no se adquiere de adultos, no se adquiere. Tienes una infección pasajera, pero no quedas colonizado. Esto es una buena noticia, pero ojo, porque no ha sido porque hemos tratado a estos pacientes. Ha sido que nos estamos colonizando de un modo distinto. Y esto es lo que plantea Martin Blaser en este paper, que lo que viene a decir especulativamente también es que probablemente a principios del siglo XX había una transmisión vertical de madre, padre a niños de bacterias que en la primera generación ya se perdió un poquito cuando empezamos a tener más higiene, que nos ha librado de enfermedades infecciosas tremendas, pero que probablemente está afectando el modo como nos estamos colonizando, en que la transmisión vertical cada vez es menor, pero estamos en un planeta de bacterias. No quiere decir que tengamos menos bacterias. Estamos igual de densamente colonizados, pero influye más la adquisición horizontal. Estamos menos colonizados por bacterias ancestralmente del Homo sapiens y estamos más colonizados por bacterias del ambiente que resisten más a las condiciones que hemos puesto, a las condiciones de limpieza y de higiene. Y esto puede que no sea importante, pero puede ser importante porque, como he dicho antes, el modo que tenemos de reconocer a las bacterias es un modo tremendamente conservado. Es un modo que está en las moscas, los toll-like receptors, estos receptores innatos para reconocer a las bacterias y decidir si hay que rechazarlas o aceptarlas, no han cambiado. Nos hemos colonizado de un modo distinto, pero estamos reconociendo a las bacterias con los mismos instrumentos. Bueno, todo esto es lo que lleva a especular, y aquí acabará la parte especulativa, que es Jean-François Bach, en un editorial que publicó en New England en 2002, efectivamente, en los últimos 50 años nos estamos librando de enfermedades infecciosas, no solamente bacterianas, también virales, sarampión, las paperas, las hepatitis A, la fiebre reumática. Llama. En personas de menos de 30 años no hay un soplo reumático nunca, o son cardiopatías congénitas, pero ya no existe la enfermedad reumática que afecta a válvulas cardíacas. Y antes era importante. Todo esto desaparece y a la vez en estos 50 años aparece la esclerosis múltiple, el sistema inmune destruye las neuronas mielínicas, aparece la diabetes tipo 1, entre los 7 y 10 primeros años de vida el sistema inmune destruye las células productoras de insulina, aparece el asma, crece mucho el asma. El asma ahora afecta hasta un 20% de los jóvenes nacidos en Europa. Los datos en Cataluña son muy similares a los de Irlanda. Un 20% de la población joven ha tenido episodios de asma. Y aparece la enfermedad de Crohn, que era una enfermedad rara, descrita en los años 30, los primeros casos de los años 30. Ahora en Barcelona es los hospitales terciarios. La patología más compleja que tenemos es la enfermedad de Crohn. O sea, ha subido a ser una patología que ocupa muchos de estos hospitales. ¿Por qué pasa esto? Bueno, ahí la hipótesis es la disappearing microbiota. No hemos sido selectivos. Al eliminar todo esto, probablemente hemos eliminado muchas bacterias que estimulaban células T reguladoras que estimulaban la regulación del sistema inmune, el equilibrio, la homeostasis que tiene nuestro sistema inmune con el mundo exterior, es especulación. De hecho, pues la mayoría de los factores epidemiológicos que se ven con muchas de estas enfermedades, como la esclerosis múltiple o la enfermedad inflamatoria intestinal, se relaciona con una colonización normal. Es decir, sabemos
que nacer en el hospital o nacer por cesárea es un factor de riesgo y que, en cambio, nacer en casa por vía vaginal no es un factor de riesgo. Las familias, esto no es un factor de riesgo. O, por ejemplo, el uso de antibióticos pronto en la vida, es decir, cuando hay los niños que reciben 5 veces antibióticos en los primeros 5 años de vida, tienen 7 veces más posibilidades de desarrollar enfermedad de Crohn, etc. Hay datos que encajarían, pero no sabemos nada. La realidad es que no sabemos nada porque conocemos muy poco de las bacterias que viven con nosotros y conocemos muy poco porque se cultivan mal. Y se cultivan mal porque no pueden, siempre nos hemos empeñado en cultivarlas, en aislarlas y conocer toda su bioquímica de una en una. Pero ellas no viven de una en una, ellas viven en redes metabólicas y, por tanto, un gran porcentaje de las bacterias del intestino no son cultivables y, por tanto, desconocidas. Y esto es lo que ha hecho que al desarrollar las técnicas moleculares se haya lanzado un poco la ciencia a reconocer y a entender más estas bacterias. Estas técnicas moleculares basan en extraer el DNA de muestras biológicas, que pueden ser muestras de heces o muestras de saliva, muestras de piel. Ha habido distintos estudios, muestras incluso de swabs. Cuando se extrae este DNA genómico, hay dos sistemas. El que más ha progresado en los últimos años es secuenciar un gen, que es el 16-sRDNA. Todas las bacterias tienen ribosomas, por tanto, todas las bacterias tienen este gen. Y a finales de los años 90 se empezó a secuenciar este gen y se empezó a generar una base de datos con secuencias de este gen. De tal manera que cuando tú tienes una bacteria o una muestra y extraes DNA y secuencias este gen, puedes ir con esta secuencia a la base de datos y con esto sabes la taxonomía. O sea, este gen ha servido mucho para saber la diversidad de las comunidades que pueden haber en una muestra. Y lo que estamos viendo es que no nos interesa las bacterias uno a uno, sino nos interesa hacer el perfil de toda una comunidad. ¿Qué comunidad hay en la saliva? ¿Qué comunidad hay detrás de la oreja? Hay estudios que ahora se han hecho. Bueno, y esto lo único que pasa es que al final genera una lista de nombres y apellidos. Y muchas veces no es tremendamente interesante. La otra sistema es extraer el DNA y directamente secuenciar todo el DNA. Esto genera muchísimo más material, un análisis bioinformático más complicado, pero aquí la ventaja es que al final se tiene no solamente una lista en diversidad, sino también se tiene la potencia o la funcionalidad de estas comunidades. Esto es más complejo, pero esto es sobre todo lo que ha hecho MetaHit. Y les pondré algunos datos de esto. Y otro es la metatranscriptómica, que es que del RNA ver un poco la expresión del RNA, que también les veremos algún ejemplo. Entonces, claro, cuando se generan tantas secuencias y tantos datos, los métodos de análisis de comparación se convierten en mucho más complejos. Ya no sirve la T-Student o ya no sirve el análisis de la varianza y se han desarrollado distintos índices, sobre todo índices de similaridad. Claro, en cada muestra hay secuencias distintas y cada secuencia tiene una abundancia distinta y tienes que tener en cuenta todo eso a la vez. Y al final estás comparando peras con manzanas, con naranjas, con cosas completamente distintas. Entonces lo que se hace son índices de similaridad y este es un ejemplo. Por ejemplo, aquí vemos unas muestras de saliva de unas madres que ingresaron en una clínica para dar a luz. Y cada punto es la muestra de una madre y refleja que tienen relativa similaridad dentro de este contexto. Eso es un análisis de componentes principales o de coordenadas principales. Quiere decir que en este contexto estas muestras se parecen bastante entre ellas, aunque a lo mejor tienen bacterias distintas, porque muchas veces cada persona tiene cepas, a nivel de cepa somos distintos. Cuando están las muestras de color rojo oscuro son la vagina de la madre, las muestras de color azul oscuro son la piel de estas madres que ingresaron. Y aquí tenemos también las muestras de las heces que produce el bebé a los 2-3 primeros días después del nacimiento. Y entonces es muy interesante que
los bebés que han nacido por vía vaginal tienen unas comunidades relativamente similares a las de la vagina de la madre, y además, leyendo en el paper, se ve que en la vagina de su madre. Es decir, que han sido colonizados fundamentalmente, inicialmente, el inóculo inicial ha sido de la vagina de su madre. Y en cambio, los niños que nacen por cesárea, el primer meconio o las primeras heces se parecen más o tienen más similaridad con la flora de la piel. Esto tiene poca trascendencia porque en los niños se ha visto que varía mucho la composición de la flora bacteriana durante los dos primeros años de vida, incluso más, no se estabiliza. Pero es un modo de utilizar esta tecnología y es un modo de aprender también cómo va el primer inóculo. Otros ejemplos, por ejemplo, de esto mismo es, esto está hecho en un laboratorio en Estados Unidos, Rob Knight, de los Human Microbiome Compost, en que hay un hombre y una mujer que trabajan en ese laboratorio y se les pide que vengan cada mañana con una muestra de heces que se extrae el DNA, se secuencia y se mira la composición. Y entonces cada columna sería una muestra y cada color es los géneros que hay en estas muestras. El rojo es el bacteroides, este es la Lacermansia. Y entonces se ve que si empiezas a analizar el mismo individuo, sus muestras van variando mucho, la composición de día a día varía, fluctúa. Es decir, que no es un ecosistema estable o estático, estable sí, pero fluctuable. Es decir, con un equilibrio, con estas curvas de equilibrio que probablemente se va moviendo entre dos puntos y que a lo mejor aquí influye, no habían tomado antibióticos en ningún momento, pero sí que viajaban, sí que cambiaban de dietas. Y sí que pues, probablemente el tiempo de ese tránsito era distinto, la flora del colon derecho es distinto que la del izquierdo. O sea que, bueno, en cada individuo hay una fluctuación y lo mismo se ve en otro individuo, aunque los dos individuos siempre eran distintos. Es decir, otro modo de aprender esto. Entonces, cuando se extrae el DNA y se analizan todas las secuencias, no solamente el gen 16S, que esto es lo que se hizo en MetaHit, y estos son datos de MetaHit, el proyecto europeo MetaHit. Esto es una escala logarítmica. Se ve que la mayor parte de los genes que se pueden reconocer, porque en las bases de datos hay insuficiente información, son genes bacterianos, pero por este sistema también se reconocen arqueas, hongos, protistas, virus y fagos. Y hay un gran porcentaje, que es un 26%, estos son datos de hace 3 años, bueno, 2 años, pero que no ha cambiado mucho todavía. Muchos de los genes que se pueden secuenciar y que por análisis bioinformático se identifican no están en bases de datos y, por tanto, no sabemos, ni siquiera podemos catalogarlo ni como virus o como bacteria. Bueno, hay distintos aspectos interesantes, porque para hacer esto incluso hubo que descartar genes de tomate. Claro, muchos en las muestras de heces aparecen genes de los alimentos que tomamos, sobre todo de los vegetales que tomamos. Entonces, limpiando los genes conocidos, aún así hay una gran cantidad de genes desconocidos, y esto hace que todavía hay muchísimas bacterias en nuestro intestino que están por conocer. En este estudio lo que sí que se pudo establecer, y esto no ha variado en estos 3 años, en que cada individuo como media tiene unos 600.000 genes en el intestino y que 300.000 de esos genes son comunes. La mayoría de esa población tiene esos 300.000 genes. Había entonces un catálogo de 2,5 millones de genes que llamábamos raros porque solamente estaba en algunos individuos. En el año 2010 el catálogo total de genes era de 3 millones de genes. En este momento, porque se han incluido datos de Estados Unidos, de China y de Japón, este catálogo es de 10 millones de genes, pero estos dos datos siguen siendo muy parecidos. O sea, incluso teniendo en cuenta China, que aportó muchos genes que aquí no estaban, vemos que hay 300.000 genes que son muy comunes a la población, ya sea de China, de Japón, de Estados Unidos o de Europa. Sobre todo de Europa era gente de Barcelona y gente de Copenhague.
Se vio también cuáles son las bacterias más abundantes, el género más abundante es el Bacteroides, el segundo es el Fecalibacterium. El Fecalibacterium tiene mucha importancia porque es un productor de butirato y se ha visto su relación con la enfermedad de Crohn. Y es una bacteria que no sale, en los años 90 no hay bibliografía sobre el Fecalibacterium. Es una bacteria difícilmente cultivable y que hemos reconocido Bifidobacterium. Todos estos también son productores de butirato, la Clacnospiras, la Roseburia. La Plautia es una bacteria consumidora de gas. Hay bacterias y vemos que es de las más abundantes. Y el otro aspecto que fue interesante, ya quedan pocos puntos por comentar, es que también dentro de Metagid se analizaron los primeros 30 individuos y se compararon con análisis que se habían hecho en Japón y en distintos países. Y se pensó que el hecho de proceder de partes del mundo distinto en un análisis de componentes principales, en que cada punto es una muestra, pues que probablemente veríamos diferencias regionales. Y se ve que aquí hay muestras de Francia, y se ve que aquí también hay muestras de Francia, aquí hay muestras de Japón, aquí hay muestras de Japón, aquí hay muestras de Barcelona, aquí hay muestras de Barcelona. Es decir, que las muestras se agrupan como en tres grupos, pero no tiene en cuenta los continentes de donde proceden las muestras. Aquí hay muestras de Italia, aquí hay muestras de Italia. Se hizo lo mismo en 85 individuos, que aquí eran todos daneses. 85 individuos daneses, también salen las tres agrupaciones. Y estos 150 individuos, todos norteamericanos, con sus datos. Cada punto es una muestra, son muestras decis en todos los casos, y también se aparecieron estos tres grupos. Y esto es lo que generó el concepto de enterotipos, que en su momento se ha mencionado mucho. Todavía no tenemos muy clara cuál es la significación biológica, pero lo que sí que se vio es que los enterotipos son como tres modelos o tres estructuras globales de la microbiota intestinal humana. A nivel muy global, mirando todo en géneros dominantes, ¿no? Ni siquiera a nivel de especie. ¿Qué géneros son los dominantes? Y se ve que hay como tres estructuras, una en la que domina el Bacteroides y tiene correlaciones positivas y negativas comparando los distintos individuos. Quiere decir, cuando está más abundante una bacteria, la otra baja, si la correlación es negativa, o al revés, cuando la correlación es positiva. Y se ve que hay estos tres modelos, que es el enterotipo 1, que se llama Bacteroides, el enterotipo 2, Prevotella, y el enterotipo 3, Ruminococcus. Es decir, que de algún modo refleja que las bacterias que viven en el intestino no es lo que ha caído ahí, o lo que ha crecido ahí, o lo que se ha desarrollado ahí, sino que es una estructura controlada por estas mismas bacterias. Hay unas redes metabólicas, hay unas funciones probablemente comunes en esto. Y esto se está viendo también ahora, aspectos que tenemos que conocer. Y ya, por último, la pregunta es, y en distintas partes del mundo, aunque parece que se repite la misma estructura, ¿hay la misma diversidad de especies? Esto también es un análisis. Claro, cuando leemos una revisión sobre la microbiota, podemos leer que el individuo humano tiene 150 especies distintas. Cada individuo lleva 200 especies distintas. Y al lado hay otra revisión publicada a lo mejor el mismo año, el mismo mes. Tenemos 2.000 especies distintas en el intestino. Claro, y todo depende de la profundidad con la que se ha secuenciado. Esto es un análisis de muestras de distintos individuos de Malawi, en África, de indios de Venezuela o de población norteamericana, población de San Luis. Y si secuenciando pides medio millón de secuencias por muestra, obtienes, pues esto, 500 o 1.500 o 2.000 especies distintas. Si, en cambio, secuencias con más profundidad, si la máquina le dices que saque más secuencias, obtienes muchas más especies distintas. Es decir, que depende de la profundidad. Cuando se secuencia en mucha profundidad, se detectan no solamente las especies más dominantes, sino también las especies que están en muy pequeña abundancia. O sea, que pillas especies que están en baja abundancia. Y fijaros que
con 2 millones de secuencias por muestra, todavía no se ha saturado. Es decir, que probablemente hay especies bacterianas a un nivel muy, muy pequeño, y esto es lo que hace que las cosas fluctúen cuando cambia la alimentación, aunque la estructura global... Pero bueno, lo que es más interesante aquí es que los norteamericanos, la población de una ciudad desarrollada, está por debajo en diversidad, en especies distintas, que los adultos de Malawi. Y esto es lo que también se ve aquí. Esto es más complejo, pero me parecía interesante también ponerlo, porque esto es un análisis de componentes principales. Cada punto es una muestra. En total son 200 individuos, me parece, de Estados Unidos, y otros 100 y pico de Malawi. Fijaros que todas las poblaciones de los países con menos desarrollo económico se separan claramente de las poblaciones norteamericanas, que tienen menos diversidad. Hay una diferencia por edad en los dos sitios, pero siempre se separan. Y hay una diferencia, que esto es interesante, entre los que tienen alimentación por lactancia materna o tienen alimentación de fórmula. Los niños que tienen lactancia materna, que tienen una gran diversidad y además tienen una riqueza muy parecida a la del adulto. O sea, en esas poblaciones de sitios con menos desarrollo económico, el niño alcanza antes un ecosistema más poblado y estable. En cambio, en Estados Unidos cuesta más, el niño se separa mucho más. Esto. Bueno, son datos. Y por último, por poner un ejemplo clínico, que a mí me parece que es un ejemplo interesante, que es lo que se publicó este verano. Esto es el número de individuos y este es el número de genes distintos que tienen. Habíamos dicho que las 600.000 era la media, pero hay muy pocos en la media. Unos tienen más y otros tienen menos, como siempre. Los que tienen más y los que tienen menos, primero sería, ¿los obesos tienen más? No, los obesos están... Y los no obesos también están en las dos curvas. Se ve que hay como dos poblaciones, unas de baja diversidad y otras de alta diversidad. Este era un estudio para mirar. Estaba la idea de que si tenemos una flora capaz de extraer calorías de las ensaladas y de los vegetales, pues esto es una desventaja y vamos a engordar más aunque hagamos dieta. Y se pensaba que iba a haber una flora distinta en los obesos y en los no obesos. Y no fue exactamente así, no fue exactamente eso. Lo que se ve en este estudio es que los que tienen poca diversidad y los que tienen alta diversidad es lo que marca la diferencia en una serie de parámetros que son interesantes. Efectivamente, mirando por DEXA-SCAN puedes mirar la cantidad de grasa corporal. Hay una diferencia significativa en que los que tienen poca diversidad tienen más grasa corporal, estos tienen menos grasa corporal, tienen más resistencia a la insulina, tienen niveles, esto es un índice que se calcula con los niveles de glicemia y los niveles y la insulinemia, y esto también es altamente significativo. Tienen también resistencia a la leptina, la leptina es la hormona que da saciedad, estos tienen niveles más altos de leptina, y tienen más grasa, es decir, que aunque tengan leptinas, no llegan a la saciedad, y tienen también la PCR distinta. O sea que hay como el paper es muy amplio, hay como un grado de pequeña inflamación en estos individuos, aunque no sean obesos, muchos son obesos, otros no, pero ya hay una disfunción de una serie de parámetros relacionados con la inflamación. Y entonces, en el paper, se publicó otro paper que era dando una dieta con restricción de calorías y con un prebiótico, que es la inulina. Esto sería el número de genes. Los que tenían ya con gran diversidad de genes sería la línea negra, no cambiaron su diversidad, pero los que tenían poca diversidad con el prebiótico mejoraron mucho, aumentó la diversidad. Y lo que se ve es que los que tienen un gran número de genes responden mejor, el índice de resistencia a la insulina baja más rápidamente y también la proteína C reactiva. Lo que indica que cuando hay poca diversidad, que es lo propio parece de las sociedades occidentales, se altera los mecanismos de inflamación y puede repercutir en algunos aspectos como la resistencia a la insulina. Bueno, parte de este estudio lo que hicieron fue el trasplante fecal, que es uno de los temas que se hizo un análisis, un ensayo a doble ciego,
teniendo un donante que un señor Delgado o señora, el paper está publicado en Gastroenterología, se les ponía una sonda nasoduodenal y cada paciente traía también, venía con una muestra de sus propias heces y entonces se randomizaba y recibían a doble ciego sus propias heces otra vez, diluidas, lo hacían diluidas en salino, o heces de otra persona. Y lo que se vio es que esto sería los datos, esto es la sensibilidad a la insulina en controles que no tienen diabetes tipo 2, no tienen síndrome metabólico, y estos sí que son con síndrome metabólico y que han recibido el trasplante de heces de la persona sana y han mejorado sus índices. Y estos son los que han recibido sus propias heces y no ha habido ningún cambio. Pero cuando se miran datos individuales se ve que incluso en los que han cambiado algunos no respondieron y los que no respondieron venían todos del mismo donante. O sea, que hubo un donante que no fue suficiente para dar diversidad. Bien, esto es un estudio experimental, no tiene aplicabilidad técnica, pero todo esto, para concluir, abre evidentemente un campo. Porque claro, cuando vayamos conociendo esto y cuando queramos influir, vamos a tener que desarrollar probióticos, prebióticos. Una estrategia será seleccionar microorganismos con propiedades funcionales favorables y que, aunque no sean indígenas de la microbiota humana, puedan utilizarse porque tienen unas propiedades concretas, antiinflamatorias. Otra sería cuando vamos reconociendo defectos de Fecalibacterium, de Akkermansia, hay muchas bacterias que estamos viendo que desaparecen, pues intentar reinstilarlas. Y otro es cuando los trasplantes de microbiota, que en algunos países se están haciendo mucho, dan resultados favorables, identificar cuáles son las bacterias que producen ese beneficio y descartar las bacterias que no producen ningún beneficio. Y se abre una puerta muy amplia para entender cosas. Yo creo que ahora ya empezamos a tener la tecnología y esto va a dar mucho de sí. Muchas gracias por su atención. Muy bien. És de costum, si teniu alguna pregunta, doncs fer una mica de col·loqui. Per tant, animarem el públic a fer-ne. La primera és, hem de menjar més iogurts o no? Bueno, no ho sé. Aviam, jo no soc nutricionista, però sí que la FESNAT, que és la Federació Nutricionista, sí, diu que sí. Probablement, la manera de preservar els aliments durant anys ha sigut la fermentació. No només iogurts, sinó la cervesa, el vi, el fuet, em sembla que el fuet també, o el salchichó, les olives, lactobacillus plantarum, i tot això són bacteris no patògenes, ajuden a evitar la contaminació. Segurament tot això ajuda a los linfocitos T-reguladores, segurament. Llavors, en estudis epidemiològics inclús han vist, ara inclús hi ha un New England, que ara jo no me'n recordo de les dades, però em sembla que és del gener del 2013, que sí que surt, busquen indicadors i el iogurt surt en alguna sèrie d'indicadors, em sembla per la diabetes tipus 2, té algunes... Cuando se ha hablado de enfermedades y el cambio de microbiota y desapariciones que habían sucedido y que aparecían otras enfermedades, por caso de enfermedad intestinal crónica y tal, que es un problema grave. Entonces la pregunta es, aparte de lo que has dicho, ¿no? Último día, ¿esto no ha ido más lejos? ¿No? Quizá han llegado rumores de que ha ido más lejos, que se hacen ya trasplantes de microbiota para enfermedades de este tipo, no de enfermedad crónica, ¿no? Y colitis. Sí. Entonces aquí hay un tema que depende de los abogados, al final, o de los comités de ética. O sea, si tú te planteas hacer un trasplante de microbiota, te va a dar permiso el comité ético de tu hospital diciendo que es una terapia compasiva.
Si tú te planteas darle a Akkermansia o algunas bacterias que se han reconocido como buenas, tienes que ir a la oficina del medicamento, más o menos. Tienes que preparar todo un dossier y es muchísimo más complejo. Y entonces esto ha hecho que, sobre todo en Estados Unidos, se disparara los trasplantes y en Europa, bastante, sobre todo en Ámsterdam, que han sido más permisivos en Holanda. Estados Unidos ahora lo han parado un poco. Claro, aquí el problema, yo he puesto una diapositiva adrede, que en una muestra fecal hay un 1% o 2%, en algunas personas hasta un 5% son virus y fagos, pueden ser de resistencia a antibióticos, hay levaduras, hay protistas, hay bacterias desconocidas, un 26% no sabes lo que estás metiendo. A lo mejor estamos metiendo bacterias que hacen muchos productos genotóxicos y se relacionan con el cáncer de colon. Entonces, a mí me parece que esto ha sido importante porque muchas de estas cosas, decías, son asociaciones, pero es causa y efecto, y entonces hay unos señores que dan una prueba y revierten el proceso. Pues bueno, así es importante a nivel de investigación, pero no es probablemente el futuro a nivel terapéutico. A nivel terapéutico probablemente nos interesa más, como ha ido la medicina progresando limpiamente, identificar las bacterias, tener su genoma bien conocido, limpiarlas de fagos o que tengan los fagos que son convenientes, pero no los que no son convenientes, y utilizarlas. Yo pienso que sí. Y la otra cosa, también he puesto este estudio, que es un Nature además, que simplemente con aumentando la cantidad de fibra o fibras conocidas como la inulina, se devuelve diversidad. Hay muchas bacterias que están a un nivel muy bajo de abundancia, probablemente porque no claro, en el colon, de algún modo, nosotros nos comprometemos a darles alojamiento y de comer. Y si no tomamos fibra, las bacterias que crecen son las que crecen en la pared, en el moco, son bacterias distintas. Es decir que, aunque sea una historia ya conocida, pero la fibra está en todos los estudios. Así por ejemplo, que la correlación entre el uso de antibióticos en lactantes y la sí. enfermedad de Crohn, esto es un poco preocupante, ¿no? Preocupante, sí. O sea, el uso de antibióticos se relaciona con las alergias, con la enfermedad de Crohn, con muchísimas de estas enfermedades que están creciendo, con el asma. O sea que, sí. Por... Sí. Sí. Porque también, últimamente los médicos, también hay médicos que se está volviendo a hacer tratamientos de erradicar el Helicobacter, las protistis y toda una serie de patógenos que dicen en consultas médicas que antes no se hacían y ahora se está volviendo a hacer. Sí. Bueno, muchas de esas cosas no las sé contestar. Hay patologías en las que sí que está claro que hay un trastorno del sistema inmune por falta de células T reguladoras, por falta de equilibrio, que serían el asma y serían... El síndrome de fatiga crónica realmente lo desconozco y no sé que haya estudios sobre esto. Entonces, en el estudio de la inulina hay dos aspectos interesantes. Claro, que no, son papers muy, muy completos y yo he puesto solamente dos imágenes. Entonces, cuando se da inulina, los que responden mejor son los que ya partían de mucha diversidad. Probablemente tenían las redes adecuadas de bacterias productoras de butirato, bacterias antiinflamatorias, y entonces estos enseguida bajan peso, bajan la PCR,
baja la resistencia a la insulina, todos los parámetros van mejor. Los que parten, los obesos con diversidad, responden muy bien. Los obesos o los con poca diversidad recuperan un poquito su diversidad y responden algo. Lo cual hace pensar que cuando estás metiendo ahí un ingrediente nuevo o que llega al colon y hace crecer algunos tipos de bacterias, a lo mejor se mejora algo el ecosistema, pero además también se ve que cuando dejan de tomar inulina vuelve a caer la diversidad. O sea que probablemente no solamente hace falta la inulina, sino hará falta reintroducir redes o redes de bacterias para que aquello se mantenga. Esto puede ser una de las cosas. Pero en cualquier caso, el problema vino en que papers en Nature, también en el año 2006 y 2007, relacionaban la obesidad con tener bacterias muy ávidas de recuperar energía, y por tanto el mensaje que se daba era que aun comiendo ensalada y comiendo vegetales vas a ganar peso. Y este mensaje no es correcto. El mensaje correcto es que si tienes poca diversidad, la pared va a estar más inflamada, las bacterias van a crecer más en la pared, va a haber más inflamación y va a haber obesidad maligna, que es decir, con diabetes tipo 2 y cosas así. Y luego lo demás, intolerancia a los alimentos. En la enfermedad celíaca sí que hay datos, en la enfermedad celíaca sí que parece haber datos de que hay disbiosis, que entraría como la enfermedad inflamatoria intestinal o como el síndrome metabólico, que hay disbiosis. Pero en las demás no lo sé. ¿Una pregunta más? Bueno, yo pido excusas porque no soy médico, soy ingeniero y por tanto mi pregunta puede ser de la tecnología apropiada, ¿no? Siempre me da mucha curiosidad el tema de la fibra. O sea, ¿cómo actúa la fibra? Que parece que es algo inerte, celulosa, en fin, es algo que siempre he pensado que es un efecto de tipo mecánico, más que otra cosa de arrastre, más que interactúe con. O quizás este efecto propio de arrastre hace que pues, cambie, como creo que usted insinuaba, un poco a la pérdida intestinal, etc. ¿No? O sea, ¿cuál sería la relación entre la diversidad genética de las bacterias que tenemos con la fibra? Sí, o sea, el concepto de fibra entran muchos compuestos químicamente distintos. Uno de ellos es la celulosa. La celulosa son cadenas de glucosa, igual que el almidón son cadenas de glucosa, la celulosa son cadenas de glucosa, pero el enlace entre las cadenas de glucosa es distinto. Nosotros tenemos amilasa y de almidón sí que hidrolizamos y obtenemos moléculas de glucosa, de la celulosa no. Pero las bacterias sí que tienen estas celulasas. Y entonces, por lo tanto, la celulosa la degrada y entonces la consumen. Y esto es lo que serían este es un ejemplo de una fibra fermentable. En cambio, hay otras fibras que no son fermentables o realmente todas son parcialmente fermentables y todas tienen residuos no fermentables. O sea que la división es más teórica que en la práctica. Entonces, las que no son fermentables tendrían un efecto más mecánico. Y en cambio, las fermentables, sobre todo lo que aumentan es lo que llamamos la biomasa, que esto ya se conoce desde hace años. O sea que no aparece en las heces la fibra, pero sí que aparece mayor masa. O sea, hay estudios que se hacían mirando el peso de las heces. Entonces, el peso de las heces aumenta, pero en el peso de las heces no hay fibra. O sea, que ha aumentado la biomasa, que es la masa de bacterias vivas, ¿no? Sí. Sí, la meva pregunta també era relacionada amb la dieta, si s'havia comparat una dieta, diguem, omnívora, que seria, si pogueres tindre més relació amb la major diversitat, que no altres amb vegetariana exclusiva o coses així, no? Si se sap alguna cosa. Sí, o sea, mira, hi han dos Nature. Un Nature és de Yatsunenko, és un paper en el que moltes vegades en aquests papers de Nature tenen tantes dades que si vas a les dades suplementàries
obtens millor la informació. I en aquest paper de Yachunenko que compara Venezuela, Malawi i els Estats Units, hi ha informació sobre les dietes. I que la dieta monòtona és la nord-americana. La dieta variada... Bé, hi ha una cosa molt curiosa que no he dit. O sigui que a Malawi i a Venezuela, dos continents diferents, poblacions indígenes, tenen una microbiota molt semblant. El que estan mesclades, no l'he mencionat, però ja ho veuràs, si mires, les figures eren també de les dades suplementàries. Un índio de l'Amazones de Venezuela té una microbiota molt semblant a un africà en Malawi. I, en canvi, el que és diferent és l'americà. O sigui que, i per què és més diversa la dieta? Perquè mengen quantitats molt diverses de vegetals. Surt ahir una llista de vegetals desconeguts per mi, per moltes d'aquestes coses. O sigui que tenen una dieta molt més diversa i amb un component no digerible i que arriba al colon també més important. I això és una cosa. I l'altra cosa també és la transmissió vertical. La transmissió vertical és una cosa que preocupa molt. Perquè si hem perdut la sífilis, que era una bactèria amb pocos recursos genètics, potser que hem perdut 50 bacteris també que eren bones i també tenen pocos recursos genètics i serà molt difícil recuperar-les. No serà fàcil, saps? Si són bactèries en un genoma petit i que només fan una transmissió vertical. Volia demanar sobre aquests tres enterotips que ha comentat, si tenen relació amb la dieta o amb una millor salut entèrica, o sigui, què se'n sap, amb què se relaciona? Sí, doncs mira, se sap poc, però algunes coses sí que se'n sap. O sigui que l'enterotip 2, que és l'enterotip Prevotella, sí que és més propi de persones que tenen un component important de vegetals. Els més vegetals. Té correlacions. Hi ha un paper, també és un science fet en Estats Units, que la Prevotella té correlació positiva amb la varietat d'hidratos de carbono complexes que es mengen i correlació negativa amb proteïnes i greix animal. En canvi, les altres dues no s'ha vist això. Però els africans tenen més enterotip Prevotella, tot i que estan tots els tres. I després, els que tenen poca diversitat, quasi tots són enterotip bacteroides, que no he posat la diapositiva. Al final he posat aquelles curves. Els que estan en l'àrea de baixa diversitat, quasi tots són enterotip bacteroides. És a dir, que l'enterotip bacteroides, diguéssim, és el que té menys relació amb la dieta, és més de la població occidental, té més problemes de diabetes tipus 2. Però en aquests estudis, quan han agafat persones en el paper de Science, que si no ja et diré, d'enterotip bacteroides, i les han donat una... han forçat una dieta de vegetals, en dues setmanes no han fet el canvi d'enterotip. I llavors en aquest paper diuen que long term diet, o sigui, la dieta durant anys, és el que determina més l'enterotip i després les variacions no són tan fàcils. Però són sistemes d'equilibris, no? Que és la bola que està en un valle que es pot moure, però és molt difícil que salti a l'altre valle. Sí, és això. Si és així, moltes gràcies per la vostra assistència i sobretot moltes gràcies al doctor Warren per la magnífica exposició que ens ha fet. Molt bé.